He decidido grabar este vídeo porque mi gran profesora Paki nos lo ha como propuesto, medio obligado, pero la verdad que me congratula. Qué bien hablo. Me congratula hacerlo porque yo quiero ser como una youtuber, y eso como que me servirá para ensayar y eso. Así que muchas gracias, Paki. Bueno, hoy vamos a hablar de este gran libro. He elegido el libro juvenil, El diario de Carlota, porque sí, porque me apetece, porque me lo he leído y me ha ayudado mucho. La autora es Gemma Lienas, que ha escrito también, aparte, varios libros sobre diferentes temas como de la violencia de género, la sexualidad, de la aceptación personal. Qué muy bonito libro. Como que esto no lo hemos visto, ¿vale? ¡Borradlo! Ese libro trata de una protagonista. Claro, en todos los libros hay una protagonista. Nena. Pues ese libro trata de Carlota, una chica adolescente, la protagonista, que a lo largo del libro va escribiendo en su gran diario rojo experiencias que le van ocurriendo a ella y a su entorno, amigos, familiares, conocidos. Habla también sobre el primer coito, los métodos anticonceptivos, la pubertad, una cosa a la que estamos expuestos todos los adolescentes, que es muy importante, con cambios muy grandes, y los genitales, el embarazo, la homosexualidad, la regla, los diferentes besos, besos, que, los besos, creéis que sabéis mucho de los besos, pero... No, No pasa nada. Voy a hablar ahora un poco de los personajes. Carlota es la protagonista, es una chica que tiene mucha curiosidad y siempre tiene muchísimas ganas de aprender cosas. Flanagan acompaña a Carlota en toda la historia y es un chico amable, cariñoso, por lo que cuenta el libro. Y pues eso, lo queremos, todos queremos a Flanagan. Y ya pues aparecerán personajes secundarios como las amigas de Carlota, sus padres, sus hermanos y una persona muy especial para Carlota llamado Cole. En mi opinión, este libro me ha gustado mucho porque se me ha hecho muy ameno, me lo he leído muy rápido porque a mí me gustan los libros juveniles mucho porque soy adolescente y... Bueno, os recomiendo que los leáis si sois una chica adolescente como yo o si sois ya una mujer, para aprender cosas que realmente nos importan. Y si eres un chico, también te recomiendo que te lo leas para saber cómo nos sentimos las chicas en varios momentos y para entendernos. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si queréis más vídeos en el que salga yo, tenéis que suscribiros y darle a la campanita para que os avise, muy importante. También seguirme en Instagram porque es gratis y no os cuesta nada, de verdad, y me hacéis feliz, así que más queréis en vuestra vida. Nada, así que... Bye.